Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos una fila de X Trash Bot dentro de sus Master X series, que es ni más ni menos que Big Loag. Tengo que reconocer que este lanzamiento me ha sorprendido, porque el primero que usé en preorden fue Scraper, que lo preordené. Y de hecho, este no, ni siquiera lo había preordenado. Lo tengo que comprar ya en orden. Y me he sorprendido porque supuestamente Scraper iba primero y tiene su lógica porque supuestamente es el líder de los constructicos. Pero bueno, han sacado a este y aquí lo vamos a revisar. La caja para mí es muy fea, se ve la figura, una ilustración un poco rara y muy, muy de fondo y demasiado, y muy a lo lejos, hay demasiado fondo detrás. No me acaba de gustar esta ilustración, pero bueno. Por la parte de arriba tenemos X Trash Bot Big Loag. Por la parte de abajo tenemos, curiosamente, la única imagen real de toda la caja, y es el modo alterno de Scraper, lo cual es bastante raro y un poquito de warning. Bueno, en este lateral tenemos la misma ilustración más de cerca y una especie de boceto de modo combinado, no tengo ni la más remota idea. Por este lateral tenemos frase, ya algo típico, vengan con frases estas cajas, y nos faltaría la parte de atrás, que viene con el profile, la tarjetita. Esto sí que está bonito, la tarjetita típica con esta línea azul sobre el fondo rojo para poder poner el plástico translúcido rojo y ver el resultado final. Con la, bueno, con las características de la, bueno, del personaje, no, de la figura. Si abrimos, nos encontramos con un empaquetado. A ver cómo tenemos que abrirlo, así. Con un empaquetado típico, esto sea típico ya de Fans Toys, donde la figura viene en un doble corcho pan blanco, que le llamo yo, para que siempre se quede bien protegida. Viene en una bolsita de plástico y aquí vienen los extras. Viene pues una parrilla, lo que parece una parrilla nueva para cambiársela, no te caigas. Una parrilla nueva para cambiársela. Tiene el arma y bueno, las dos armas también, bueno, tiene las tres armas aquí colocadas. No he visto en ningún sitio si trae alguna cara extra, luego vamos a ver lo que trae, pero parece que no trae ninguna cara extra por ningún lado. Bueno, el paquetado está bastante bien. Y luego tenemos el típico manual de... Mira, este no lo había ni siquiera abierto. Espérense un poquito que vamos a tomar... vamos a tomar... armas en el asunto y vamos a abrirlo. No lo había abierto, pensaba que lo había abierto en el unboxing, pero no, el unboxing no lo llegué a abrir. Tenemos, viene perfectamente sellado y, a ver, si lo abrimos, si conseguimos abrirlo. Ahora, tenemos tarjetita Masterpiece, buen grosor, no está mal, buen grosor, con una imagen, pues, es la misma imagen que la portada. Sí, es la misma imagen que la portada, fíjense, han aprovechado esa imagen para hacerlo todo. Y un poquito de profile y de las características, lo mismo que vimos en la parte trasera de la caja. Y ahora pues el típico libreto de X Trash Bot. Bueno, los bonus que trae, lo que dije, las tres armas y la parrilla. Y aquí viene, bueno, modo combinado, modo robot y modo alterno. Empezamos a combinar, vamos a ver, creo que no sea muy difícil. Transformamos. Y aquí ven ustedes cómo se cambia la parrilla, como les dije. Y bueno, los cubos vienen por separado, si queremos llenar el trailer, bueno, el volquete de cubos. Y aquí ya cómo hacer el modo combinado. Parece bastante sencillo, del modo alterno hacer el modo combinado, ¿eh? Bueno, ahí sé cómo se queda el modo combinado. Y aquí, pues lo mismo que viene en la parte trasera de la caja. Así que una buena presentación y esperemos que la figura esté a la altura de la presentación. Saben ustedes que tengo fundadas razones para desconfiar de X Trash Bot, porque en el pasado ha hecho bastantes mierdas y figuras de poca calidad. Pero no es este el caso, no es este el caso. Fíjense que este modo alterno es prácticamente perfecto. Y no era fácil llevar todo esto a las piernas. Es que fíjense que es un modo alterno prácticamente perfecto. ¿Puede descargar el volquete? Sí, puede incluso descargar este volquete. Vayan cuidado porque si nos descuidamos nos cargamos la figura. Pero sí, puede incluso descargar este volquete, aunque la rueda se viene con esta parte y queda un poquito extraño. Fíjense, cuando hacemos este movimiento la rueda no la llevamos, porque es justamente la articulación de la rodilla. Aunque si conseguimos que suelte articule de esta parte, como tiene doble articulación, sí que hace ese efecto de descarga que queda tan bien. Fíjense, acuérdense de ponerlo
completamente estirado para que se quede así. Lo dicho, un modo alterno muy bien conseguido. La parrilla no es lisa, pero por eso tenemos esta, la cambiaremos. Porque así con la parrilla conforme ha quedado un poquito extraño, pero claro, en el modo robot queda muy bien. Esta cabina es falsa, en el modo robot queda oculta y queda una cabina pequeñita dentro, que es la que nos queda en el modo robot, que queda muy bien. Y decirles que es que no tiene fallos. Luces translúcidas, muy bonitas, un diseño muy muy simplista, pero muy muy simplista, que le queda muy bien. Fíjense el morado que le han dado, sí, es un morado que le han dado a los cristales, que hace que se vea muy bonito. Quizás me falta aquí un poquito más de guardabarros, por ponerle una pega, pero es que era difícil conseguir este modo alterno, y lo han conseguido con una fidelidad máxima. Lo dicho, muy muy sencillo, sin apenas decoración y nada, pero no tiene decoración, no tiene detalles, o los detalles los tiene sin pintar, pero queda muy bien. Por poner otra pega más, pues saben ustedes que siempre resaltamos lo positivo y lo negativo, esta parte que queda un poquito extraña aquí, pero he dado otra forma por esta parte de aquí, que tuviera otra forma, para que se viera un poco menos extraña, pero ya digo que es un molde que no tiene fallos, no tiene pegas, tiene un volquete, ya lo diré, muy bonito, muy conseguido, con una forma muy definida, es que queda muy bien. Sí que tiene algún hueco, por ejemplo aquí, pero es que ya era imposible conseguir esto sin que tenga ningún hueco, era imposible. Veremos a ver la versión de Fans Toys, si Fans Toys es capaz de superar este modo alterno, pero es que es un modo alterno, ya digo, yo que no soy de X-Transbot por razones obvias, me he quedado patidifuso realmente con este modo alterno tan logrado. De hecho, la parrilla, pero es que la parrilla se puede cambiar y quedará mejor aún las escalitas que tiene por aquí. Es que muy muy logrado, de verdad. Fíjense que, como saben ustedes, que le meto bastante caña X-Transbot porque se lo merece muchas veces, pero en este caso es que no hay nada donde quejarse. Es un modo alterno, pues prácticamente perfecto. No le puedo poner ninguna pega. Es un modo alterno perfecto. Queda realmente bonito. Y lo dicho, no hay donde echarle nada en cara. Queda muy, muy bien. Muy sorprendido por este modo alterno. De verdad que les ha quedado un modo alterno realmente precioso. Estaba claro que la comparativa tenía que ser con el Toy World. Bueno, hay tropocientas versiones de este Devastator, entonces he elegido la F. Yo tengo 3 o 4, no recuerdo bien, así que elegí la F, customizado por Gunner, edición limitada. Tienen ustedes, y el Jinbao, es que el Jinbao es una versión muy diferente, es un estilo muy diferente a lo que representa este Longhaul, entonces ni siquiera vamos a contemplarlo. Bueno, como ven ustedes, lo que llama la atención es el tamaño. Es más grande el X-Transbot, pero bastante más grande, fíjense, que es bastante más grande. 16, 20, 8,5, 10, y luego de ancho también le gana por bastante. Fíjense que tenemos 8 por casi 10. Y llama mucho la atención que este es exactamente igual que la versión Zumbo. Y digo llama la atención porque normalmente X-Transbot en sus modos alternos suele ser muy realista. Luego ponemos una figura para que ustedes lo comprueben. No suele ser simplificado. Fíjense que este tiene unas, dijéramos, tiene un, ¿cómo lo diría yo exactamente? Una estética bastante Toon, bastante Zumbo, cuando este en cambio es mucho más realista. De hecho, así pintado, con ese efecto envejecido, aún parece más realista. Fíjense en la parrilla, por ejemplo. Aquí tenemos dos luces, que son pegadas prácticamente, y aquí nada pintado. Y aquí sí que tenemos tenemos un paragolpes tal cual y una parrilla muy detallada. Aquí no, simplemente si cambiamos la parrilla, recuerden ustedes que la parrilla que trae es esta, pero si ponemos esta parrilla, vean ustedes que es súper sencilla, dos parrillas en negro sobre el verde, y ya está, no tiene detalles como estas lucecitas, por ejemplo, de aquí, no tiene prácticamente detalles. Y es, fíjense, tiene un morro muy estirado, que realmente el modo real no sería así, con el morro tan estirado, sería más como este. Este está mucho más proporcionado que este. Fíjense que este es como un morro muy estirado,
Y no es como el. Bueno, pues sería el original, como sería un camión de estas características, no sería así. Pero sí que está bastante bien hecho, bueno, bastante mejor hecho que el Toy World, es la parte del volquete. Fíjense que aquí, de hecho, no queda casi espacio para echar nada. Y este sí que tiene un volquete al uso. Este tiene un volquete, aunque tenga sus huecos para algunas partes, pero sí que tiene un volquete al uso, no como el Toy World. Ruedas de goma para ambas versiones, lo cual es un gustazo que tengan ruedas de goma. Y lo dicho, bastante más grande el Toy World. En este caso teníamos una versión muy toon, muy de dibujo animado, y luego tenemos una versión muy realista como es el Toy World. Ya digo que es muy muy diferente, es dos estilos completamente encontrados, una versión muy toon y una versión muy realista, y llama mucho la atención por lo que le estoy diciendo antes. Pues perdón, Toy World X Transbot no suele hacer esos modos alternos tan simplista. Quizás para lograr un modo robot más parecido al estilo Zumbo hayan hecho este modo tan simplista. Pero repito, es bastante llamativo lo simplista que han hecho este. Y comparado con una versión muy realista, se nota mucho, mucho la diferencia. Quizás X-Trapod esté evolucionando a un estilo Toon también para los modos alternos, pues de momento no lo sabemos, pero viendo este Devastator puede que sea eso, que esté evolucionando hacia un estilo Toon. Para la comparativa de escala en este modo alterno, hemos llenado el escenario de figuras, que es lo que me gusta a mí, ver el escenario lleno a rebosar. Bueno, tenemos de Takara, tenemos Lambor, Ratchet, y tenemos a esta mierda que no se puede estar bien cerrada, que es Optimus Prime. Tenemos el Toy World que vimos antes, tenemos el X-Trash Bot R5, que me recuerda que necesito Inferno, necesito a Grapple y todos los Fuso que salgan porque es súper bonito. Y tenemos como novedad al Machete Squad, y ahora lo van a entender ustedes porque es la novedad. Bueno, vamos con la escala pura y dura. Vamos con Optimus Prime, que es nuestra vara de medir. ¿Cómo se ve de tamaño con Optimus Prime? Pues creo que es en un tamaño que podría funcionar. Quizás este debiera ser más grande, pero podría funcionar perfectamente. Yo creo que una estantería, ambos juntos, se verían bastante, siempre y cuando Optimus no se desmonte, se verían bastante, bastante bien. Ambos se verían muy bien juntos. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso ahora entra el Machete Squad. Que con este estilo tan simplista, este Optimus es casi que demasiado detallado para esta figura. ¿Y por qué lo digo, por ejemplo? Porque tiene, por ejemplo, el doble faro, que no es lo que vimos en el anime. Lo que vimos en el anime fue esto. El anime, la serie de dibujos, ustedes ya me entienden. Y la animación. Lo que vimos en la animación fue esto. Fue el faro sencillo, redondo. Fíjense, de hecho, fíjense, ¿lo ven? Es lo que vimos en la animación. Entonces, quizás el estilo más simplista, aunque el Takara, que es el Machete Squad, le vendría mejor a este molde. A este X-Trash Bot le vendría mejor ese estilo. Si lo comparamos, por ejemplo, con Ratchet o con el mismísimo Lambor, creo que también es un tamaño que podría funcionar perfectamente. Ustedes pueden dejar en los comentarios lo que les parece. Pero yo creo que este tamaño podría funcionar perfectamente. Fíjense que podría ser un tamaño acorde a lo que esperamos de una escala correcta. Creo que podría funcionar perfectamente. Insisto, quizás Longhaul debe ser más grande, pero podría verse bien. Podría verse bien, no se vería mal. Lo único que pasa es lo que les dije antes. Este es demasiado simple. De hecho, choca mucho con uno de los últimos X-Trash Bot, que es, por ejemplo, los Fuso en cualquier versión. Es que este, fíjense, está súper detallado en este modo alterno. Muy, muy detallado. Con toda clase de artilugios. Que sí, que son propios de un cañón. De hecho, fíjense, solamente la parrilla. Es muchísimo más detallado que este Longhaul, que es mucho más simple. Vamos a acercarlo un poquito, si les parece de ahí, para que se vea un poquito mejor. Vamos a quitar de aquí alguno y se va a ver
mucho mejor lo que les quiero decir. Fíjense, es lo que les digo. Es un estilo. Bueno, aquí está hemos pasado de un estilo muy detallado, ultra realista para el modo alterno, a un estilo pues bastante simple. De hecho, nos da hasta la opción de cambiar la parrilla, como ya dije, para que sea más simple aún. Esta parrilla, fíjense, que ahora está un poquito más detallada, lo que les digo. Bueno, este incluso se puede dar la vuelta, que no sé si lo comenté, no lo comenté. Este incluso se puede dar la vuelta para que se vea más parrilla o menos parrilla. Esa no, esa es lisa completamente. Entonces, es un estilo muy, muy simplista, comparado con otros lanzamientos de X-Trasbox. ¿Esto quiere decir que esté mal? No, simplemente pues que quizás han cambiado de opinión. Quizás sea eso. Y lo que le dije también, por ejemplo, fíjense que si ya metemos al Toy World, pues el Toy World es un estilo más realista, tipo Optimus, por ejemplo, y este X-Trasbox es un estilo más simplista, tipo Magic Square, que es una figura bastante, bastante simplista en todos sus aspectos, es lo que les digo. Así podemos coger y ponerlos a los cuatro dentro de la toma, porque como estoy tan lejos hoy, como quiero, claro, he abierto tanto la cámara, estoy muy lejos, a ver si los puedo meter todos dentro de la toma. Y es lo que les digo, estos dos sería un estilo más realista y estos dos sería un estilo bastante más simplista, pero bastante, bastante más simplista. Creo que se ve perfectamente ahí. Y si ya metemos otras figuras de Takara anteriores, pues lo que les digo a ustedes, no sé, la simpleza al poder, lo que les digo. Fíjense qué simple que se ve con un Lambor o con el mismo Ratchet, o como les dije antes, metiendo un X-Trasbox de hace relativamente poco, como son los Fuso, que han sido hace relativamente poco. Así que es muy curioso el cambio de tendencia que parece haber iniciado X-Trasbox con esta figura. Veremos si se sigue manteniendo en el futuro, pero lo hecho es una figura muy, muy, muy simple, más cercana a un estilo simplista total como el Magic Square, que en el modo alterno es lo más simple, más parecido a la animación que tenemos, que más tirando a un estilo más, digamos, más detallista como los antiguos Takara, o como el propio Takara de ahora mismo, que el Optimus en su modo alterno. No piensen que es muy parecido por animación, ¿no? Es muy parecido a la animación, sobre todo por faros, parrillas y esos detalles. Así que vamos a ver lo que nos depara el futuro. Yo tengo claro que de momento este Devastator va a ser lo más parecido que vamos a ver a la animación, casi seguro en ambos modos, hasta que Fans Toys haga de las suyas, porque el próximo que viene a tener es el Ocular Mask, pero Ocular Mask es un estilo en las antípodas, el Ocular Mask es un estilo más Ox que otra cosa. Pero bueno, ya sobre todo choca mucho ver cómo X-Trasbox ha pasado del detalle total a la ausencia total de detalle. E insisto, no quiere decir que eso que sea ni bueno ni malo, simplemente les estoy relatando lo que ha hecho X-Trasbox. Pues esta es una de las pocas veces que colocarle un arma al modo alterno no queda mal. Saben ustedes que yo no soy partidario de ponerle cosas pegadas a los modos alternos, pero en este caso quedan muy bonitas. Bueno, el arma principal de la figura se queda oculta aquí abajo, también está bastante bien, que tenga un sitio para poder ocultarse. Y luego estos misiles en morado, el mismo tono que los cristales, se ven muy, muy bonitos. Fíjense qué bonitos que se ven. Ya digo que no soy partidario, pero en este caso se ven muy, muy bonitos. Me parece un buen extra, que en este modo alterno va a quedar muy bonito. Lo dicho, no soy partidario, pero hay que reconocer cuando las cosas quedan bien. En esta ocasión vamos a alterar el orden habitual que sigo durante las reviews, que sería modo alterno, modo robot, modo combinado. ¿Y por qué pasamos del alterno al combinado? Porque realmente es muy sencillo pasar a ese modo. ¿Y por qué no hay mucho más que mostrar? Realmente, Longhaul va a quedar oculto prácticamente en su totalidad en el cuerpo de Devastator. A ver, pues esto es en la espalda y esto va a formar parte del abdomen, pero realmente es que no se va a ver. Entonces, a no verse, pues tampoco hay mucho más que mostrar. Fíjense, es plegarlo un poquito y ya está. Queda bastante compacto, pero es que no va a haber
no se va a mostrar realmente en Devastator, solamente un poquito, no es un brazo, no es una pierna, no es el torso, que se vería bastante más. En este caso se ve muy poquito, así que les muestro un poquito cómo se ve en este modo combinado y hasta goteo más componentes, evidentemente se verá mejor. Porque han empezado por un componente que es el que menos se ve, realmente. Ese que menos se ve, bueno, sería algo así. Lo dicho es hacer pues, un bloque para luego integrarlo con el resto de los componentes. Así que no hay más que decir. En el modo robot la figura alcanza los 23 centímetros y se parece mucho a la animación. Bueno, empezamos por las cosas negativas que no me gustan. La cabeza le han puesto una especie de capucha rectangular que no era así. Realmente la cabeza, esta pieza va integrada dentro de la cabeza. Fíjense que la cabeza gira por un lado y esta pieza simplemente se abate para la transformación. Esto está mal, debería ser una pieza completa. Lo he intentado arreglar así, pero no me gusta. Y luego las piernas por detrás, sobre todo los pies, están bastante huecos. ¿Qué es lo que pasa? Que era muy complicado conseguir un buen modo robot a partir de este modo alterno tan extraño, porque un volquete había que convertirlo en las piernas. Y creo que lo han hecho bastante bien. A pesar de tener estos huecos por detrás, creo que lo han logrado bastante bien. Pero fíjense la parte delantera, qué limpia que se ve. Es que es un diseño muy raro el de este personaje. De hecho, no tenía pies. Era más o menos así. Engañando un poquito a toda esta parte, podemos conseguir el mismo efecto que vimos en, bueno, que hemos visto en las imágenes de Zumbo, los bocetos de Zumbo, que era que esta parte venía así simplemente, no tenía pie y el pie, dijéramos, era esta parte de aquí. Combinado un poquito pueden conseguir ese efecto, pero a mí es que así no me gusta, sinceramente no me gusta, creo que queda mucho mejor con el pie. Pero sepan ustedes que el diseño de Zumbo no tenía pie, el pie simplemente, el lateral del volquete es lo que hacía de pie, era así, era muy feo, pero era así. Yo lo prefiero mil veces con el pie. Yo, plegando los paneles con un poquito de gracia, pueden conseguir poner toda esta parte aquí detrás y conseguir este efecto. Y se sujeta porque tiene bastante base, pero a mí no me gusta. Vamos a dejarlo como viene originalmente, que trae un pie bastante bonito. De hecho es un pie muy del estilo Zumbo porque está integrado en la pierna, nunca mejor dicho, porque de lado solo se ve pierna, ni siquiera se ve el pie, está completamente integrado. Entonces a mí me gusta así. Pues saben ustedes que el estilo Zumbo es sin pie, es esta parte tan finita, es lo que nos haría el pie. Bueno, una muy buena figura. En este caso no podemos cambiar la placa delantera del el morro porque queda oculto. De hecho, se dobla por la mitad y se queda oculto aquí dentro, pierde bastante morro. Fíjense que donde está las chimeneas pierde bastante morro. El morro solamente intercambiable es para la parte del modo alterno. Vean ustedes también cómo se plega toda esta parte de aquí y cómo disminuye la anchura de todo el torso, porque perdemos las escaleras que tenemos en el modo alterno. Y fíjense cómo la cabina se hace raquítica para dar ese efecto, porque fíjense que la cabina real está aquí oculta, está bastante bien oculta. Para la parte trasera, quizás esta parte, si hubiera estado más cerrado, hubiera sido mejor, pero entiendo que no se podía hacer porque esta parte tiene que tener luego un sitio dentro de la figura. La cabina iría a este lado y esta parte iría aquí, ese hueco hace falta para la transformación, pero muy bien hecho, muy conseguido. De hecho no tiene para nada mochila, fíjense, está bastante bien y la cabina queda bastante bien oculta para mi opinión. Y fíjense lo que les digo, quedó una cabina más pequeñita, que es justo lo que teníamos. Los brazos son completamente iguales que lo que vimos en la animación y me río porque queda todo el neumático a la vista, pero es que era así. Muy curioso, fíjense que en el modo alterno teníamos el verde, era verde y más verde la figura, y aquí los brazos son negros. Bueno, tenía el punto, el toque negro de la chimenea, pero los brazos son negros. Muy sencillo, muy sencillo.
Vean ustedes lo que decía, el torso muy sencillo, el abdomen también, el cinturón también muy sencillo y unos toques de rojo y azul simplemente en las rodillas y ya está, no tiene nada más, piernas lisas completamente y por el lateral pues vemos el lateral justamente del volquete que apenas ha sido modificado, es bien esta parte de aquí para la transformación. Insisto, bastante bien el modo robot para lo que tienes en el modo alterno, era bastante complicado, de hecho fíjense, que una figura muy estilizada, cuerpo más pequeñito y piernas muy largas. De hecho, fíjense, y anchas, fíjense que las piernas, lo que es el cuerpo, solamente es este trocito de aquí. Todo lo demás es cintura y piernas, todo lo demás. Fíjense que la pierna es que llega hasta aquí, la pierna. Es todo pierna. Era, lo dicho, no era un diseño fácilmente, que fuera fácil de llevar a cabo. Pero lo han conseguido con bastante soltura. Creo que les ha quedado muy bien. Como puntos negativos, recordar el tema de la cabeza y la parte trasera, que podía estar, no sé, algún panel más plegado, sobre todo los pies, que no sean tan huecos. Pero creo que, porque lo de la parte de la cabina creo que da muy bien oculta. Pero lo dicho, es una figura bastante lograda para lo que, bueno, para el modo alterno tan peculiar, dijéramos, que tiene. Imagino que ustedes están pensando lo mismo que yo, y es que con esta forma tan peculiar que tiene, pues una forma muy peculiar, la articulación va a quedar comprometida. Nada más lejos de la realidad. Bueno, lo primero, la cabeza. No me gusta, insisto otra vez, porque es que no me gusta que no gire toda la cabeza al unísono, que esta parte se quede fija. No me gusta nada. Lo otro es articulación total para el hombro, es que tiene articulación hacia delante también, tiene toda la articulación posible, pero total completamente, lo que ustedes quieran. No tiene ratchet, pero es que es una articulación muy pequeña para incluir un ratchet. Ah, también me gusta esta plaquita, se suele meter para adentro, está un poquito metida para adentro, eso tampoco me acaba de convencer mucho, pero bueno, es un fallo menor. Fíjense todo lo que articula el codo y por supuesto con giro aquí también del codo. Los dedos uno por uno articulados con pivotes metálicos para que no se desprendan los dedos como hemos visto en alguna figura, sobre todo en el MP10 de Hasbro y Takara. Escuchen, su ratchet tendrá Edge Crunch. ¿Vean ustedes? Edge Crunch total. Fíjense que aquí queda al descubierto el ratchet que tiene. Escuchen. El H que tiene esta pared, tiene Edge Crunch total, total, total. Luego, si levantamos los faldones, tenemos una articulación. Siempre articulo la pierna derecha, no sé por qué, pues siempre hago con la pierna derecha. Tenemos fricción, no me acaba de convencer mucho, pero bueno, está bastante, bastante dura, le cuesta caer, no cae a la primera. Y luego tenemos ratchet en este sentido. ¿Por qué no tenemos ratchet en este sentido? Porque es lo mismo que hace Fanstoy. Parece que cuando pones ratchet quedan las piernas muy abiertas. O sea, no puedes ponerla un poquito. Tienes que ponerla en el punto justo del ratchet. Lo puedo entender. Fíjense, tenemos ratchet. Tenemos articulación. No tenemos esa articulación moderna de doble cadera. Pero bueno, toda articulación necesaria. Y luego fíjense, esto es lo que les está diciendo a ustedes. Con esta forma no va a articular apenas. Fíjense todo lo que ha articulado. De hecho, queda esta parte aquí circular para que no se quede la rodilla partida. De hecho, esta parte es todo metálico. Toda esta parte de aquí es metálica completamente. Y fíjense que tiene incluso aquí un detalle también que es heredado del modo alterno. Pero fíjense, tiene hasta ese detalle. Vean todo lo que articula la rodilla. Es increíble lo que articula con esta forma tan peculiar que tenía. Nadie lo podría esperar. Y yo menos aún, y luego el pie pues también está articulado, un poquito hacia los lados también, para que quede apoyado. Insisto, el pie no debe ser así, pero es que de otra manera a mí, sinceramente, es que ni me gusta. Pero fíjense cómo articula. Así que tenemos una articulación total y completa para una figura que en ese aspecto, la verdad que no prometía mucho, pero sí, la articulación que tiene es muy buena. De todos los extras que tiene, solamente el blaster funciona en el modo robot. Los demás no. Estos dos son para el modo alterno. Tanto la placa, que aquí no se puede colocar porque realmente la perdemos oculta dentro, como los lanzamisiles, que no hay un sitio donde colocarlos. Aquí hay una hendidura que a lo mejor podrían sujetarse un poquito,
pero es una lástima que no tengan un sitio para colocarse en el modo robot. Es una lástima, es un desperdicio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Respecto al blaster, pues muy sencillo, abrimos la mano y lo colocamos en la pestaña que tiene para tal efecto. Es un blaster muy sencillo, con toda la figura, fíjense. Es tan sencillo que se mimetiza con el escenario, es lo que les digo. Es un blaster muy, muy sencillo. Negro, sin más artificios. Fíjense que tenemos aquí una, tiene el pivote y aquí un sitio donde colocarlo. Incluso con la mano abierta, pues puede sujetarse perfectamente, sin ningún problema. Un blaster muy sencillo, como todo estilo de la figura, es muy muy sencilla. Y una lástima, sobre todo, bueno, el tema de la placa de igual, porque... Ah, por cierto, la placa, sí, les dije que se podía dar incluso la vuelta en esta parte de aquí y quedarse con parrilla aquí. No sé si lo dije, he dicho tantas veces, bueno, he dicho tantas cosas en la review que ya no sé lo que he dicho. Pero fíjense lo que les digo, que se puede incluso dar la vuelta y quedarse esta parte lisa. Y lo dicho, una lástima, sobre todo estas piezas no tengan un aprovechamiento en el modo robot. Ustedes saben dónde se pueden colocar, me lo dicen, porque el manual no pone nada de ningún sitio donde se puedan colocar. Y la inevitable comparación con el Toy World. Lo primero ha sorprendido que el Toy World es casi igual de alto. Fíjense que se va muy poquito. Este dijimos que eran 23 centímetros... y este son apenas 20, sí, casi 22 centímetros de altura. De hecho, fíjense que, por ejemplo, la parte del pecho se queda prácticamente a la misma altura. Y la cabeza, vean ustedes, pues sí que es un poquito más alta, pero es que si vamos a los hombros, prácticamente se quedan casi a la misma altura. Este tiene los hombros más levantados que este. Y es un claro ejemplo de cómo han evolucionado los tiempos hacia un estilo más Zumbo. Este Toy World tiene el estilo clásico, pero clásico completamente, de un cuerpo muy ancho, más grande, un pecho muy grande, unos brazos cuadradotes, dijéramos, muy rectangulares, muy cuadrados, con muchas aristas, y no tan delgados como estos, y unas piernas muy grandes, bueno, más bien sea, muslos delgados, piernas grandes. Y el pie, que por supuesto es una pieza aparte, no tiene nada que ver con la pierna como este, queda oculto dentro de la pierna. ¿Qué estilo me gusta más? Ambos me gustan. Fíjense el tema de los brazos, como este brazo es delgadito, no me gusta, insisto, que esta pieza se meta hacia adentro, se mete hacia adentro simplemente de estar tocándolo. Y este es un brazo muy, muy, muy cuadrado, y como fíjense, como el pie, pues es un elemento externo completamente a la pierna. Vean también que este tiene mucho más trabajo, pero mucho más trabajo de transformación. Este simplemente, pues, estirarlo un poco y transformar los brazos, que quizás es la parte más complicada de transformar, pero no tiene mucho problema en la transformación. Este sí, este está muy, muy trabajado. Este es más limpio, de hecho han aprovechado una parte de Volquete para hacer la espalda, lo cual no es muy parecido a que es animación, pero bueno, yo lo decía, fíjense que este es mucho más estilizado, con un cuerpo pequeñito y unas piernas grandes, y este no, este, sobre todo los muslos, fíjense los muslos, eso es algo que era mucho del MP10, tener unos muslos muy pequeñitos y muy, muy cortitos, fíjense, este muslo sería hasta aquí, es que aquí se va a utilizar la rodilla, fíjense perfectamente, que este muslo hasta aquí y este es bastante más pequeño. Sobre todo es menos grueso. Dos estilos que para mí son tan distintos que son complementarios completamente, valga la redundancia. Vean lo que les decía. Aunque esto sí que es verdad que cuando se transforma poquito, pues la parte trasera está un poquito mejor que este, porque realmente se transforma, como dije, muy, muy poco. Pero bueno, son dos estilos completamente diferentes, completamente diferentes. Y hay que decir que también, sobre todo en el tema de articulación, hemos ganado bastante con los años, porque esta articulación que tiene, pues, también tiene bastante articulación, pero fíjense, por ejemplo, que en el tema del brazo no pasa de los 90 grados. Y en el tema de las piernas, bueno, este sí, porque se... es parte de la transformación. Si quitamos la rueda, sobre todo, si la quitamos, imposible. Sí que es parte de la transformación, pero es que fíjense, es el transformarlo. Con la rueda puesta, pues tampoco pasaría de los 90 grados. Y no le pidan a Scrooge ni nada de eso. Giro de cintura
Y ya está. Lo dicho, dos estilos tan distintos que son complementarios. Y fíjense como aquí, pues, es que no han transformado realmente. Sinceramente, no han transformado nada para conseguir este estilo. Y fíjense también, pues, bueno, aparte del efecto envejecido que le queda genial. A este molde, este efecto envejecido le queda brutal. Pero fíjense sobre todo, pues, que tiene muchísimos detalles que este, pues, es que no tiene, sinceramente. Este es una figura mucho más sencilla que este, pero mucho, mucho, mucho más sencilla. Este es la simpleza al poder, y este es mucho más recargado, pues, se nota todo. De hecho, fíjense, es que ni siquiera se han preocupado de hacer más pequeño el torso. Lo han dejado tal y como era, pero es lo que estamos hablando. Es un estilo que ha ido evolucionando con los años. Es la misma diferencia entre el MP10 y el MP44. Ha ido cambiando muchísimo durante los años. Lo insisto, ¿cuál me gusta más a mí? Dos, no lo sabría elegir. Me gusta los dos estilos, por eso tengo las dos figuras. Pero bueno, hay que reconocer que sí que es verdad que este es muchísimo más parecido a animación que el estilo MP10. Sí, pues este es el estilo MP10. Que el estilo MP10 es mucho más parecido a la animación. Pero bueno, a mí personalmente me gustan ambos estilos. Y para la comparativa de escala en el modo robot tenemos un escenario rebosante de figuras tal y como me gusta a mí. De Gistrasbot, Longhound y Bullhead. Me encanta Bullhead. De Takara, Starscream, Ironhide y Optimus Prime. Optimus Prime es como dice mi hijo y me encanta. Optimus Prime. Y tenemos al Longhound de Toy World. ¿Para qué? Para comparar el peso. Fíjense que vamos a empezar... Tú vas a primero... Sí, 211. Las figuras de antes, el metal, no lo habían visto en su vida. Las figuras de Takara de antes. 382. Yo creo que este es un poco menos que el de Gistrasbot. No te caigas, que estoy... Sí, 381. Pues un gramo menos que Starscream. Luego este, claramente este. 420 gramos, pesa un poquito más. Y luego este es más ligero que... los Fuso, 445 gramos, y los Fuso, que van a ser los más pesados, 647 gramos. Así que tiene un buen peso, fíjense que incluso pesa más que una figura de Takara de una escala similar. Bueno, vamos con la escala pura y dura. ¿Qué dice la escala pura y dura? 5,5 metros para los Fuso, 5 metros, 5 metros, 6 metros, 5 metros. Vamos a ver, lo primero, vamos a empezar a decir que cualquier componente de un combiner en general, cualquier componente de un combiner, debe tener la escala de un Seeker, 5 metros. Eso es una regla general. Tiene 5 metros lo que mediría cualquier Seeker. Bueno, se cumple, vamos a ponerlos, para que ustedes lo vean claramente, vamos a ponerlos así. Y también tiene la escala, por ejemplo, los 5 metros que mide Ironhide, pero como regla general... Un Seeker, 5 metros. Un componente de un combiner, 5 metros. A no ser que sea el principal, como un Motor Master, por ejemplo. 22,8, más o menos, ajustando mucho. 22,5, 21. O sea, que entre Ironhide y Longhound, pues es prácticamente lo mismo. Pero Starscream es un enanito. Esto deja a las claras que... Takara no sabe escalar sus figuras, no sabe que este y este, estos dos personajes, me dirían lo mismo, no sabe escalar sus figuras, lo cual es completamente ridículo. Si ya ponemos a Optimus Prime, como dice mi hijo, Optimus Prime, pues fíjense que los 6 metros de Optimus Prime podrían funcionar perfectamente con los 5 de Ironhide o Longhound. Esto no se puede discutir, o sea, esto es una realidad. La escala es indiscutible, es la que es. Este son 6 metros, este son 5 metros, no podemos discutir. Otra cosa son los gustos personales de que digan me gusta más o me gusta menos colocados así. Y de hecho, fíjense que los Fuso, los dije que eran muy altos, y sí que son altos, pero no son tan altos como podría esperarse. Pues fíjense que los 5,50 o 5,5 tendría este Fuso, pues... Sí que funcionan perfectamente con los 6 metros de Optimus Prime. Ojo, es un poquito más pequeño, pero un poquito más, ¿eh? Fíjense, muy poquito. Yo creo que estas tres figuras ahora mismo, la escala la hacen de una manera bastante correcta. E insisto, la escala no se puede debatir.
La escala es la que es. Es simplemente una medida que nos dieron, bueno, una medida que utilizaron los dibujantes de Sumbo para hacer la animación. Le dieron una escala y la escala son 5 y 6 metros. 6 metros y 5 metros, no se puede debatir. Entonces, Starscream, por ejemplo, quedaría muy pequeño. ¿Y cómo se vería en cuanto a estética? Pues claro, con Ironhide, por ejemplo, la estética va a chirrear un poquito. Ironhide es más antiguo, y es curioso, pero los más antiguos son los más modernos, los que tienen una estética más moderna. En cambio, con Optic, porque fíjense, por ejemplo, que tiene cromo por aquí, por los lados, los faldones, es una figura que a pesar de ser más antigua, es más moderno, es el estilo más moderno. En cambio, con Optimus Prime o con Starscream se ve una estética perfecta. No traje al Optimus Prime de Matched Square, porque ya lo usan en el modo alterno, y es en el modo alterno donde se ve claramente el estilo Sumbo. Aquí de un poquito lo mismo, vamos a poner este que es nuestra regla. Fíjense lo que les dije, piernas muy largas, los pies incluidos son parte de la pierna, nunca mejor dicho, que es que están dentro de la pierna. Fíjense, ausencia de detalles, ve usted el cuerpo muy pequeñito en ambos casos, un pañal bastante grande. Usted llame en pañal, eso creo que fue Tomás Pérez el que me dijo lo de pañal. Un pañal bastante, bastante grande. Los brazos muy, muy, muy delgados. No en Ironhide, porque Ironhide es otro estilo, como les dije, pero muy delgados los brazos. Entonces, ya le digo que es estilo Sumbo total. Y la ausencia completa de detalles. Menos detalles incluso y menos colores, por así decirlo, que Optimus Prime o que Starscream, menos paleta de colores, por así decirlo, que incluso cualquiera de los otros. Y que lo digo, un estilo Sumbo total, podría entrar perfectamente en cualquier colección tipo Takara, tipo Fans Toys, perfectamente. Es una figura que a mí me ha convencido mucho. Y vamos a eso, vamos a los convencimientos y al alegato final. Saben ustedes que yo no soy de Kickstarter porque han tenido problemas de calidad graves en el pasado. Al nivel de Takara, problemas de calidad y de diseño terribles, como utilizar un tornillo, un mísero tornillo, para un combiner, para hacer la articulación de rodilla de un combiner, el giro de rodilla, como puede ser Menasor, es ridículo completamente. Pero, ahora ya hablando en futuro, lo que decía antes, creo que el futuro es muy prometedor. Están logrando figuras muy buenas. Esta figura puede tener alguna pega como la cabeza o los huecos, pero es una figura sólida. No da la sensación de que se va a romper en ningún momento. Tiene una grandísima articulación y una grandísima estética, y si ustedes buscan la estética Sumbo, entonces no tiene pegas, no tiene fallos, es perfecta. Para alguien que busque un Longhaul tipo Sumbo, es prácticamente perfecto. Incluso oculta detalles como la cabina, que se hace más pequeña, por ejemplo. La cabina es una cabina falsa, para que sea igual que la animación. Es prácticamente perfecto. E insisto, no era fácil, ¿eh? De hecho, la transformación tiene muchos pasos porque no es fácil, ¿eh? No era fácil llevar este modo, del modo alterno, modo robot, no era fácil llevarlo. Son $140, creo que es un precio bastante justo, aunque la gente esperaba que costara menos. De hecho, los que decían que los fans toys eran caros, cuando se dio este $140, se echó la mano a la cabeza diciendo, ¿es que se ha vuelto cara? No, creo que es un precio de mercado bastante justo. Este son 250, por ejemplo. Es un precio de mercado bastante ajustado. Y una figura muy buena. Me ha sorprendido, e insisto otra vez en el mismo tema. Yo no soy muy fan de X-Transbot, pero viendo los Fuso, por ejemplo, o viendo estos Constructicons, me voy a volver a hacer fan de X-Transbot, porque en el pasado eran regulares tirando a malos, como Takara, pero el futuro es bastante prometedor viendo esta figura. Así que pienso comprarlos todos los componentes, como ya los tengo todos ordenados, todos los que se pueden preordenar, los tengo todos preordenados. Y quiero completar este Devastator, porque tengo mucha curiosidad, sobre todo en ver si necesitan partes extras para combinarse, que yo creo que lo van a necesitar, como casi todos los combiners que tienen una escala Masterpiece o cercana a la Masterpiece. Creo que lo van a necesitar, pero veremos lo que pasa en el futuro. Bueno, amigos, esto ha sido todo, y como siempre les digo, comenten, y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos. Y ya sé que dije que me iba, pero no he podido evitar volver, porque me he puesto a hacer fotos
con Decepticons. Y fíjense qué bonitos que se le hemos metido a Megatron Takara y Soundwave Fans Toys. Y fíjense ese estilo simplista. Qué bien que se ve. Se ven espectaculares juntos. Qué bonitos que se ven. De hecho, va a ser la foto de la portada de la review, porque es que se ven espectacularmente bien juntos. Se ven espectacularmente bien juntos. Así que no quería privarles de esta bonita imagen. Con cualquiera de los, bueno, de las figuras, de las últimas figuras de las compañías punteras, tipo Takara o Fans Toys, bueno, Takara no tanto, pero tipo Fans Toys, pues se va a ver espectacular. Y no quería privarles de esta imagen. Y ahora sí que me voy. Ahora prometo que ya me voy. Bueno, amigos, comenten. Y bueno, a comentar. Hasta luego, amigos.